Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. En el día de hoy nos patrocina Ground, que es una excelente plataforma de juegos gratuitos indies en los cuales vosotros podéis dejar vuestras opiniones y vuestras reseñas para que los desarrolladores los puedan luego lanzar de la mejor manera posible. Vais a participar de las mejoras y de los desarrollos de estos juegos, que muchos de ellos son absolutamente fantásticos. Bien, esta plataforma os permite, a cambio de vuestro pequeño esfuerzo, conseguir recompensas y entrar en sorteos de cosas como PCs, ordenadores portátiles, Nintendo Switch, Oculus Rift, teléfonos móviles gaming, teclados, ratones, etcétera, etcétera. Además de la satisfacción de saber de estar ayudando a gente que luego va a lanzar grandes juegos al mercado. Vamos a probar en el día de hoy un par de juegos que están bastante bien de los de esta semana, de los de este mes que tenemos disponibles en Ground. Debajo del vídeo os dejo el enlace para que podáis descargarlo fácilmente. Y además os invito también a que os registréis a Ground Heroes, que es otra plataforma adicional dentro de Ground con todavía más recompensas. También os dejaré el enlace por aquí debajo del vídeo. Pues bien, estos son los juegos que tenemos actualmente en Ground, van rotando cada mes. Y hoy me siento bastante juguetón, hoy me siento bastante juguetón, así que yo creo que vamos a probar el Hielo y Pingo. Como digo, me siento muy juguetón, Hielo y Pingo van a ser los juegos que vamos a probar en el día de hoy. Concretamente, Pingo es un juego plataformero 3D, luego ya dejaremos nuestras reseñas, opinaremos qué nos ha parecido el juego, si nos ha parecido bien, si nos ha parecido mal, qué cosas mejoraríamos, qué cosas cambiaríamos o lo que sea, porque los desarrolladores lo van a agradecer un montón y entraremos en ese sorteo que os estoy comentando. Y Hielo, que también es rollo plataformas, pero tiene un editor de nivel, lo cual me parece bastante interesante y vamos a probarlo. Bueno, el juego Hielo, en cuanto empiezas, te recomiendan jugarlo con mando, así que bueno, aquí estoy enchufándolo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. De momento somos una pelotita naranja, pequeñita, que podéis ver ahí a la izquierda, y que bueno, con el... No es fácil de encontrar, ¿veis? Ahí arriba ya nos están indicando, ¿no? Pull stick, release to jump. Ah, point, ah... Haces como la goma, ¿vale? Haces como la goma, pop, sueltas y sale disparado. Y si le das hacia arriba, lo hace hacia abajo. Y si le das hacia la izquierda, lo hace hacia la... ¡Oh! Vale. Ya entiendo. O sea, es súper original. Yo creo que nunca había visto un control como este, ¿no? Seguro que me caigo... ¡Ah! Es una pared. ¡Ah! Seguro nos caemos y nos morimos. Sí, ya nos hemos muerto. Hay que ser rápido, ¿eh? ¡Eh! ¡Corre! ¡Dios! ¡Qué difícil es esto! Venga, va, que yo puedo. Es que me gustaría que tuviese... O sea, los botones no sirven para nada. De momento solamente el joystick para... Ahí estamos, vale. Es lo típico. Este tipo... Este plataformas... Bueno, como todas las plataformas, ¿no? Tienes que ir pillándoles... ¡No! Ah, puedes saltar en la pared. Cuidado, ¿eh? A ver si llegamos. No llegábamos. Vale. Estaba viendo si podías, digamos... Una vez que has llevado al máximo el impulso, reducirlo, ¿no? Pero no. Una vez que has llevado al máximo el impulso, ya vas a ir disparado hacia ese lado. Pero sí puedes ir corrigiendo, como podéis ver, hacia qué dirección quieres que vaya. Por ejemplo, sí, efectivamente, puedes saltar impulsando desde las paredes, pero tienes muy poquito tiempo. Me gusta mucho el control. Me gusta mucho el control de... Es bastante original, ¿no? A ver si salto así poquito. Vale, correcto, ahí está. Vale, mi problema hasta este momento... Era como hacer para saltar poquito, ¿no? Ah, ya está, nivel 1 completado. Chachi. Mira, los desarrolladores tienen el récord de 23 segundos. Yo he hecho 1 minuto 48 y 188 Neson ha hecho 9.56. ¿Sabéis qué? Quiero repetirlo. No, o sea, no voy a quedar aquí como el manco que ha tardado casi 2 minutos en hacer la primera fase. Vale, me he caído ya una vez. Me he caído ya una vez, pero me vale con al menos no tardar 400 años en pasarme la primera fase. Ahí está, a ver qué segundo. ¿20 segundos hemos hecho? Vale. 22 segundos. Un poquito menos que el desarrollador. Ya me conformo con eso. Ah, me gusta mucho que tengas en cada fase los récords del mejor, el tuyo y el de los desarrolladores. No está mal. Me imagino que este top lo ampliarán un poquito más, ¿no? Los 10 tiempos más rápidos o lo que sea. No sé, quien lo ha hecho en 9.56 realmente ha acertado mucho. Voy a intentarlo otra vez. Creo que lo puedo hacer mejor. ¡Ay, qué vicio! No me lo puedo creer que me haya viciado. Creo que he perdido ahí un segundo, ¿eh? Este salto. Ahí sí lo hemos hecho bastante bien. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! 15 segundos. 13.75. Vale, ya estoy bastante más contento en el puesto. ¡Ah! Te pone el puesto, el número 11.
Bueno, pues me conformo con ese. No, no quería repetir, que ya lo he hecho bastantes veces. No sé, está. Le voy a poner unos comentarios. Quizás deberían hacer. ¿Cuánto tarda ahora? Lo mismo, 1370. No lo puedo creer. La vez anterior tardé 1375 y en esta 1373. No está mal. ¿Qué puedes ver aquí? Ah, vas al menú. Me he ido al menú. Vale, genio, soy un genio. Bien, me gusta mucho el sistema. Lo único, yo les diría. Este es el segundo nivel. Yo le diría a los desarrolladores una cosa que. Es que está bien, es que está bien. Pero que incluyan más modos de control. ¿Cómo paso esta parte? ¿Te puedes colgar de la liana? Creo que te puedes colgar de la liana. Oye, no lo he hecho mal del todo, ¿eh? Al final, no lo he hecho mal del todo, con un poquito de suerte. 19.41, ¿cómo? Wimbled ha hecho 3,9 segundos y el desarrollador 5,71. Aquí me estoy perdiendo algo en esta fase. ¿Esto para qué sirve? Save level to binary. Vale, vale, para guardar los niveles que hayas hecho, la configuración, ¿de acuerdo? Donde hayamos estado antes. Y esto es, pues no sé muy bien. Vamos a ver el siguiente, para avanzar un poquito más, que finalmente tengo mucho. No sé cómo lo han hecho en 5 segundos. Bueno, a lo mejor siendo muy rápido. Más medios. ¡Cómo mola el salto de las paredes, eh! ¡Ay, no, no! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía, ya lo tenía! Podríamos haberlo hecho ya. No, por Dios. Voy a hacer el ridículo cuando vean mis récords. Me van a matar. Pero me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Ah, lo típico. Tienes que repetirlo 50 veces. El récord es, otra vez, Wimbled. 4,4 segundos. Y he tardado 20. Bueno, me conformo, me conformo. Siguiente nivel. Venga, va. Me conformo con lo que estamos haciendo. Obviamente, como digo, me gustaría más controles básicamente para que puedas hacer el salto con el botón, con un botón del mando. No me digas que no he llegado. Me he quedado corto. He pasado a un centímetro. Que puedas controlar o con el ratón estaría genial controlar esto. Espérate. ¡Oh! ¡Oh! Con el ratón es gracioso. Claro, esto le confiere al juego la posibilidad. Es muy lento, ¿eh? De todas maneras. Con el ratón. No me digas que no le he dado. Con el ratón es más complicado. ¿Sabéis con qué va a funcionar muy bien? En dispositivos móviles. Ay, con el teclado te acabas saliendo de la pantalla fácilmente, como podéis ver. Bueno, a lo mejor te acabas acostumbrando al control. No me di. Siempre me pasa lo mismo. Ay, me gusta mucho con el ratón. Es que se hace complicado, ¿eh? Uy, uy, uy. Se hace muy complicado con el ratón. Supongo que será cuestión de acostumbrarse. Más fácil con el mando, sí. Pero lo quiero probar esto. Me gustaría poder probarlo. ¡Ah! En dispositivos móviles. Con dispositivo táctil. No, ya casi lo teníamos. Es más difícil con el ratón, ¿eh? La verdad es que el juego recomendaba usar el mando, pero Yo diría que en dispositivos táctiles va a ser una gozada. Creo que es donde más va a brillar. Bueno, pues vamos a tardar como unos 14 años en hacer esta fase. Ya voy además rápido y corriendo avanzando y no vamos a ningún lado. Venga, va, saltas. Esta vez sí. Voy a hacerlo despacio. 3 minutos, a ver cuánto. 26 segundos. ¿Cómo que 26 segundos? He tardado muchísimo más. Bueno, el desarrollador 10 segundos y Wimbled 6,25. Voy a repetir la fase. Vamos a intentarlo. Por cierto, antes no estaba haciéndolo así. Watch last replay. Ah, para ver tu anterior partida. Voy a intentar otra vez. Venga, va. A ver si me sale mejor en esta. No. Ay, le he dado a la siguiente. Bueno, pues ya está. Ya estaría hecho. Cuidado que esto pincha, ¿eh? No me he dado cuenta de que eso iba a pinchar. Ole. 4,56, el récord es 3,23. Bueno, pues esta no la repito, pasamos a la siguiente. Anterior, quería repetir la anterior, pero le he dado next level, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Ojo! ¿Cómo hacemos esto? El problema aquí es que el muñequito se me está despegando. Y se despega de la pared de la derecha y se va hacia la izquierda, como podéis ver. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es muy recto. No, muy recto no, porque te pinchas. Tendré que pegarme en la parte de arriba. Ah, espera, espera.
¿Qué pone aquí? Keep aiming to stick the wall and slide down slowly. Ah, vale, claro, ya entiendo. Te puedes mantener pegadito a la pared. Oh, mola. Me he caído. Vale. Te puedes mantener pegadito si mantienes el joystick en ese, en esa dirección. Vale, vamos a ello. Ahí está, y bajar despacito. Ahí estamos. Ahí estamos. Oh, no pensé que pudiese llegar a ser tan original con tan poco este juego. Quería haberme pegado en el techo. Es difícil, es difícil, ¿eh? Si mantienes el joystick, se queda pegado. Eso antes no nos lo dijeron, ¿eh? Ah, justo eso es lo que quería, quedarme pegado en el techo y dejarme caer en la plataforma del centro. Ese era mi plan, ese era mi sueño, The Dream. Despacito. No se me había ocurrido siquiera cómo podrían. ¿Cómo podrían hacer un poquito más complicado este juego que las primeras fases? No más complicado, sino hacia dónde. ¿Hacia dónde llevarlo, no? Hacia adelante. Ah, si hago así, más fácil, claro. Si puedes apuntar hacia donde quieras, pues apunta hacia donde quieras. A ver. Para avanzar un poquito, te apuntas hacia el suelo. Cuidado. No, no. No, ya lo tenía. Vale, fácil. Easy peasy, esto ya lo tenemos. Ahí estamos. A ver si llego desde aquí. Llegamos. No. No estoy arriba del todo, ¿eh? Me estoy cayendo, de hecho. No. 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 Es muy difícil. Ahí he manqueado yo. Es muy difícil mantener la tensión siempre todo el rato en el muñeco. Para hacer siempre lo correcto, ¿no? Ahora sí, ¿vale? Vamos allá. Voy a avanzar un poquitito más. Sin caerme, por favor. Bueno, a ver si llego. No, es que no voy a llegar. Algo así, ¿eh? Tampoco es tan mala estrategia. Lo de pegarse al techo para ir midiendo dónde colocarte para el siguiente salto. Oye, me gusta. Te dejas caer. Oye, eso es un buen plan. Lo único, velocidad, velocidad. No. No vamos a llegar desde aquí, ¿eh? Pero podemos saltar de pared en pared. Ahí sí, ahí estamos. Vale, perfecto. 38 segundos. No sé exactamente cómo cuenta los segundos, pero he tardado 2 minutos en hacerlo realmente, ¿eh? Récord 9.53. Pero ¿cómo si es tan bueno si yo tan malo? Bueno, pues luego el juego tiene además ese modo de creación de mapas, que a mí particularmente no es una cosa que me llame demasiado la atención. Pero mira, después de lo del éxito arrasador del Super Mario Maker, supongo que es evidente. ¿Dónde está el final? Ah, no, hay que seguir, simplemente hay que seguir. Es evidente que a la gente. Oye, el mono este. ¿Qué tengo que hacer aquí? Es evidente que a la gente le gusta el tema de creación de mapas. Little Slime, you are better, no sé. Estoy bien, ¿no? O sea, es aquí donde teníamos que ir. Intento 2. Ah, bueno, arriba a la izquierda pone el número de intentos que llevamos. Mira, si no me expliquéis qué tengo que hacer aquí, no sé qué hacer. ¿Puedes saltar hacia arriba y realmente escalar una pared? Ah, bueno, también tenemos arriba a la derecha el tiempo. El tiempo transcurrido. No sé qué tengo que hacer aquí. Vale, dándole a la X salía más texto del. Es un lemur esto. ¿Qué es esto? Good little slime. Vale, ¿me dejas terminar la partida, por favor? Ahí estamos. Vale, yo creo que esta la podríamos hacer más rápido. Vamos a intentar repetirla. Venga, va. Restart level. No nos ha puesto ni tiempo. Developer, 30 segundos. Gabricton, 15,41. Level completed with checkpoints in 1.15. Vale, es lo que ponéis. Vale. Voy a intentarlo otra vez. Que yo creo que, a ver, lo podemos hacer bastante rápido. Además, este mapa parece relativamente fácil. Vale. Llego, me caigo. No, no me caí. Tenía miedo de caerme fuera. Y voy a volver ahora con el mono este, con el lemur o lo que sea.
Good Little Slime, How to Use It, ¿vale? ¿Vale? ¿Me lo cuentas o no me lo cuentas? Hemos tardado 29 segundos. No me había fijado en que en la parte de arriba a la derecha estaba el tiempo todo el rato y que aquí a la izquierda está el número de intentos. Bueno, vale, nos lo hemos hecho en menos tiempo que el desarrollador. Por tanto, ya me siento satisfecho. Esto es lo que os digo siempre con los juegos de plataformas. Puede parecer muy fácil, pero luego te pones tú con las manos y no es tan fácil como parece. Hay que cogerle un poquito el truco y el ritmo a este juego. Bueno, ya hemos visto un poquito Yellow cómo funciona. Dejaremos nuestros comentarios después a los desarrolladores. A ver si así también entro en el sorteo. A ver si me toca un PC o un teclado o lo que sea. O una Nintendo Switch para poder jugar el nuevo Zelda. Y nada, me ha parecido bastante bien. Bastante interesante como juego de plataformas. Original, nunca había visto algo de este estilo. Difícil, como tiene que ser un plataformas para que sea desafiante y tengas ganas de jugarlo. Y luego el modo de... El modo de desarrollo de mapas, para poder crear tus propios mapas, lo desbloqueas cuando completas la campaña, así que nos toca esperar. Bueno, y aquí estamos en Pingo Adventure, que bueno, tiene el mismo moquete naranja este que hemos visto en Yellow, en el juego anterior. Y bueno, sobre todo lo primero que vemos es, pues bueno, una música así muy animada, todo muy cómico, muy gracioso, muy así infantil, ¿no? Digamos. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el juego en acción. En la configuración lo único que puedes cambiar es pantalla completa o ventana, temas de audio, pero no tiene nada de controles. No sé cómo se jugará, o sea, no sé qué control será el más adecuado. Tengo el mando también aquí otra vez preparado, pero creo que un mando, a ver, para un juego de plataformas normalmente va a ser lo mejor. ¿Estás preparado? No, no sé, vamos a decirle que sí y a ver este Pingo Adventure cómo es y, o a ver si sigue la misma mecánica de Yellow, ¿no? De esos botes, ¿no? De esos esas gomillas que hemos dicho antes, la goma para hacer que el personaje salte, ¿no? Y bueno, también dejaremos después nuestros comentarios en las opiniones para los desarrolladores. Primero, por echar una mano, y segundo, por entrar en los sorteos. Sobre todo, me imagino que habéis dejado reseñas alguna vez en algún juego en Steam o en alguna plataforma. Pues creo que está... Vale, completamente distinto. Vale, es un juego plataformas 3D. De momento, las teclas, los botones... Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, controlas el ángulo de la cámara con la palanca derecha y con la palanca izquierda el movimiento del personaje. ¡Ey! ¡Qué chulo! Si puedes doblar las cosas. Bueno, el caso es que... Vale. Ah, para saltar me lo imaginaba. Tranquilo, no hace falta ni que me lo digas. Bien. No llego. ¿Tendrá doble salto? No tiene doble salto. De momento no tenemos doble salto. Vale. Es un buen momento para cambiar el ángulo de la cámara, por cierto. Ahora sí. Estaba fallando por el ángulo de la cámara, ¿eh? Solamente se puede rotar derecha e izquierda. No se puede mover la cámara arriba o izquierda. O sea, arriba o abajo, perdón. Checkpoint. X para coger cajas. ¿Podemos coger cajas? ¿Y qué hago con las cajas? Tengo una caja. Y la tiro. Muy bien. A ver. Cojo la caja. ¿Y la I? Ah, para ponerla encima. Y luego la B para lanzarla. Vale. X para coger, la Y para levantarla sobre tu cabeza. Por favor, ahí la tenemos. Y luego para lanzarla, cuidado, si te vas chocando con paredes, parece que la caja se te acaba perdiendo o cayendo o lo que sea. Bueno, ahora no me la puedo quitar de encima. Se me ha quedado como enganchada. Muy bien, campeón. Ya has provocado el primer bug. Genial, es un buen comienzo. Mira, me acabo de poner encima de la propia caja. Vale, nos hemos deshecho de ella. Aquí me voy a caer 100% seguro. Pero soy un valiente. Me caí, estaba claro que me iba a caer. Ya hemos muerto, acabamos de matar. Ah, hemos perdido una vida. Vale, o sea que tienes vidas, de acuerdo. No sé muy bien cómo pasar esto, ¿eh? Dios, se cayó una caja. A ver, yo es que quiero coger... Ah, puedo coger las cajas de abajo del todo y desmoronar esto. Vale, pues así sí. Vale, no me habría caído antes de haberlo sabido. Simplemente pensé que la caja, cuando está amontonada, no podría cogerla él solo, pero mira, sí que se puede coger. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Rota la cámara, sí, eso ya lo sabíamos. ¿Puedo coger esta caja tan gorda? Sí, sí puedo cogerla. Ahí la tenemos. No puedo levantarla, ¿eh? La puedo agarrar, la puedo mover, la puedo agarrar, pero no puedo cogerla, ¿vale? O sea, como estáis viendo... ¡Ah, pues sí!
Lo que no puedo es levantarla sobre mi cabeza, pesa demasiado. Es decir, la podemos agarrar, empujar, pero no cogerla, ¿no? Vale, entonces. Vale, era obvio. ¿Por qué dura tan poco? Ah, vale, no hace falta ser un genio. ¿Por qué dura tan poco? Dura tan poco para que coloques el cubito encima del. No, pero lo he quitado. Hay que soltarlo después de cogerlo, claro, porque si no lo sueltas. Ah, no me digas que las flores me impiden moverme. Pero si son dos florecillas del campo, si no pesan. Ahí, vale, vamos allá, colócate. ¿Vale? Y ahora suelto la caja. Vale, ahí estamos. Pero ¿cómo me he podido caer ahí? Vale, el control de cámara. Mira, pues una de las cosas que yo les diría, ya no que la cámara te siga de forma automática, siempre en un ángulo concreto, no estaría mal, ¿eh? Que tuviese. Lo que pasa es que, visto desde. O sea, que pudieses dejarla fija, ¿sabéis lo que quiero decir? Que la cámara pudieses dejarla fija siempre de exactamente detrás de tu personaje, estaría bien. Sería una ayuda relevante. ¿Vale? Porque si vas siempre fija detrás de tu personaje, siempre vas a ver las cosas en línea recta y no te vas a caer, como me acaba de pasar a mí, por haberlo visto en el ángulo incorrecto. ¡Bien! Vale, de momento, plataforma sencillo, yo diría eso, que la cámara se pudiese dejar fija detrás del personaje o fija donde sea. Pero fija, que según tú vayas rotando, la cámara vaya rotando con el muñequito. No sé si eso se puede configurar o no, pero estaría bastante bien que se pudiese hacer. Por cierto, le da el botón de customizar tu personaje. Me parece que se pueden poner cosas. No, o sea, ¿qué pone aquí? Espera, espera, espera. Jeans. A ver, con el a lo mejor con el ratón. No se puede manejar con el ratón, solo con el mando. Vale. Lo que tú digas. Ah, colores. Me gusta muchísimo más en así azul oscuro, ¿no? Este me gusta mucho más. Hat. Gorro, no tenemos el gorro. Supongo que son cosas que se irán consiguiendo según vayas. Sí, se puede cambiar. Lo que pasa es que tarda un poquito en cargar, por el motivo que sea, porque está instalando el juego, por lo que sea. Tarda un poquito, ¿vale? Pero bueno, ese gorrito está bien. Ah, vale, no, pero lo que hemos cambiado. Ah, vale, primero arriba cambias la vestimenta y luego abajo vas cambiando la cosa en cuestión. Pues mira, ahí vamos bastante guapos. Perfecto. Lo podemos rotar también para verlo. Perfecto, y con la B, dan. Vale, hay que estar muy atento a todas las indicaciones que hay, ¿vale? En la parte de abajo o en cualquier sitio te van indicando para qué sirve cada botón en cada parte. Oye, nos hemos salido de la partida al hacer la personalización, que era dándole a la Y. ¿Veis? Lo pone ahí arriba, lo pone aquí justo encima de mi cabeza. Y, Customized. Y es lo que he hecho, ¿no? Are you ready? Espérate, espérate. Era el mapa tutorial lo que acabamos de hacer. Fijaos que lo pone por aquí, voy a utilizar el ratón para señalar. Tutorial level, pero ya me lo he hecho. Intro level, récord. No tenemos récord. Esto va siempre de récords. Yo soy muy malo, ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto en Yellow y ahora me lo estáis viendo en Pingo. Soy muy malo. Bueno, pues os comentaría eso. Fundamentalmente, que la cámara la puedes dejar fija. Me imagino, seguro que tarde o temprano adquieres alguna habilidad que te da el típico doble salto, la típica habilidad de levitar un poquito, ¿no? O sea, poder flotar un poquito por el mapa. Monedas. Me recuerda mucho a los juegos 3D originales. Me estoy pensando sobre todo en el Super Mario 64. Cuando salió Super Mario 64, una de las dificultades que encontrábamos en el juego, dificultad evidente, lógica, también era el primer juego de su clase o de los primeros juegos de su clase, de su estilo. Uno de los problemas o dificultades que nos encontrábamos habitualmente era el tema de la rotación de cámara. En el Super Mario 64, la rotación de cámara. Ya sabéis lo que hay que hacer aquí, ¿no? Empujamos el cubito sobre la balanza para que la balanza quede elevada en el otro lado. O sea, tiene puzzle, vale. Tiene puzzle, lo cual me gusta bastante. Está gordo el bicho, ¿eh? Esto es un checkpoint. Lo dejas marcado porque, para que si caigas, o sea, si caes, si te mueres, vuelvas a empezar en él. Ah, es puzzle, ¿eh? ¿Qué queréis vosotros? ¡Ay, que te empujan! Y esto salta. Ah, vale, ya empezamos a ver las diferentes mecánicas que va a tener el juego. Tiene pinta. A ver. Con la X agarras, efectivamente. Y con la B tiras. ¿Qué tengo que hacer con la B? Ah, pulsar la B repetidas ocasiones para bajar el puente, ¿no? ¿Se ha bajado el puente? No, no lo veo desde aquí. Cuidadito con las cebollitas. Son cebollitas. Que van a por ti y te quieren empujar. ¡Ole! Vale, bien, ya está. Entonces parece que más. Aquí hay unas moneditas que no hemos cogido. No veo nada. Ah, vale, es que el mapa continúa.
Por favor, no me marees. Vale, los juegos están en beta, ¿vale? Que a lo mejor es una cosa que no he dejado suficientemente clara. ¿Es una vida o qué es eso? Espera, ¿esa hoja me empuja hacia arriba? Esa hoja... Te puedes subir en la hoja y la hoja te empuja. ¡Uy, qué maja! ¿Entonces en estas hojas también puedo subir? Sí. Te empujan un poquito. Creo que hacen que tu salto sea un poquito más alto. Antes de pisar el fin del mapa, recogemos todas las monedas. Creo que he recogido todas las monedas del mapa. 53 monedas. ¿Me he dejado alguna? Rewards. 30 caritas sonrientes, ¿no? 50, 60, 70, 80... 93 caritas sonrientes, nuevo récord, 2 minutos. Vale, en este juego, en Pingu Adventure, parece... Vale, hay que ir pasando los diferentes mapas, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Esto lo haces con el mando, ¿no? Vamos a por la siguiente. Como digo, he hecho en falta en este Pingu Adventure, al igual que en Yellow, si tuvimos un ranking, o al menos un ranking, no, al menos los récords, ¿no? El récord de el mejor jugador, el de los desarrolladores, que, ¿veis lo que decía antes? Más que ser el típico plataformas de mecánicas del personaje, de doble salto, dash, que es muy típico en este tipo de juegos, o sea, el desplazamiento instantáneo, ¿qué más cosas tiene este tipo de juegos? Alguna habilidad de levitar que te permite flotar durante unos pocos segundos. Más que de eso, es el mundo, lo que te rodea, lo que hace que tu personaje haga cosas. Las plantitas que nos hacen saltar más, las hojitas que te acunan. Ahora, una bola de estas de aire en la cual te caes fácilmente hacia el infinito y te mueres. Vale, o sea, tienes 3 vidas para cada mapa, parece, ¿no? O algo así. Porque nos han... Teníamos... ¡No! Ya perdimos antes una vida. O 2 vidas en la anterior, en el mapa anterior. Y aquí hemos empezado otra vez con 3 vidas, ¿no? Salvo que haya ganado vidas en lo anterior. Cuidado, no vayáis rápido con esto, ¿eh? Porque es que coge velocidad. Coge velocidad y te vas al hoyo, literalmente. Bueno, entonces, como digo, las mecánicas parece que las provee el mapa, el entorno, los enemigos, las plantas, esta bola de... Puedes cambiar el ángulo de la cámara. Está bien hecho, ¿vale? Porque esta pared es transparente. Ojo que sí que he ralentizado al muñeco. ¿Aquí sabéis por qué me he caído? Me he caído por querer coger todas las monedas. El agujero ese iba... Me lo tendría que haber imaginado. ¿Puedo volver a empezar? Ya está, pues ya puedo volver a empezar, pues ya está. Entonces no ha sido tan grave. ¡No! Ah, ojo, que puedes saltar directamente hacia abajo. Vale, ahora sí hemos muerto. Sí, hemos perdido todas las vidas, pero me dejas volver a jugar, ¿o no? Ya se desinstala el juego y se acabó. A lo mejor se desinstala y ya no puedes volver a jugar nunca más. Continúe. Pues hombre, prefiero... Yes, no. Prefiero decirle que yes, ¿no? O sea, prefiero continuar a no continuar. No sé cómo funcionará el tema de las vidas y las continuaciones. Vale, aquí este mapa tiene trampa. Porque me estoy oliendo, ¿veis? Que puedes saltar directamente hacia abajo y ahorrar algo de tiempo, ¿no? Aquí lo que tienes que tener cuidado es no caerte directamente a esta sobre el agujero. Ahorras muchísimo tiempo. Ah, cuidado, que esta rampita sube y baja cada cierto tiempo. Así que nos toca esperar, ¿vale? Bien. Vamos a cambiar el ángulo de la cámara, que ya como estoy comentando, me siento más cómodo normalmente, generalmente, en este juego al menos, viendo... Súper difícil de controlar. Ahí tienes que ir rápido para pasar. ¿Vale? Bien. Ese agujero me da mucho miedo de que te vaya a tirar al vacío, así que voy a ir por la rampa. Tú sigues controlando, ¿eh? La bola no va sola. Tú vas acelerando la bola... O la va ralentizando, ¿no? Me he dejado un montón de monedas ahí, pero no voy a volver a por ellas. Porque me gustaría adelantar un poquito, ¿no? Que veis más opciones. Esto supongo que si coges mucha velocidad te acabas cayendo. He cogido demasiada velocidad, lo sabía. Sabía, digo. Estaba diciéndolo. Decía, no, seguro que si coges demasiada velocidad te acabas cayendo. Y efectivamente, así ha sido. Oye, puedo saltar directamente a la rampa, ¿eh? Eso sí, a ver. Puedo saltar directamente a esa rampa y saltarme medio mapa si lo que quiero es... marcar el tiempo más rápido posible. Pero a lo mejor no quieres eso. A lo mejor quieres coger todas las monedas. Es que todavía no sé muy bien la utilidad de las monedas, sinceramente. Vale, vamos a coger otra vez la rampa esa hacia arriba, ¿no? Creo que vamos bien. Voy a intentar no coger demasiada velocidad, que antes... Espérate, ¿estoy yendo en sentido contrario? Estoy yendo en sentido contrario. El ángulo me ha engañado, ¿no? Es en esta dirección, hacia donde hay que ir. Es un efecto óptico. No sabía si iba hacia adelante o hacia atrás. Estaba yendo hacia atrás.
¿Hacia arriba o hacia abajo? Vale, el juego me gusta, está bien, me gusta, parece que son buenas plataformas, con cositas interesantes, pero tiene un problema. El problema es la cámara. Yo les diría, tenéis que hacer algo con la cámara. Tenéis que conseguir, yo la dejaría fija, sinceramente. El hecho de que tengas que moverla todo el rato es más un problema que una ventaja. Hay que meterse aquí en este agujerito y llegamos. Ya está. El mapa era cortito. Si lo puedes hacer, este mapa, no sé qué tiempo he hecho. Pero lo puedes hacer en 10 segundos entero. No sé qué tiempo hemos hecho. 2 minutos 19, lo puedes hacer en 10 segundos. Claro, es que no cuenta desde que resucitas y comienzas el mapa, sino desde cierto punto a partir del cual cronometra. Vamos a hacer una partida más, vamos a hacer un mapa más. Y con esto ya terminamos el Pingu Adventure. Me está gustando, como digo. El único fallo que le veo es la cámara. Creo que está bastante bien ideado los mapas. No tiene habilidades el muñeco. Salto y poco más. Agarrar cosas y poquito más. Coger y lanzarlas y ese tipo de cosas. No tiene mucho. Pero sí que tiene un defecto que yo creo. A ver, yo creo que tiene solución. Y es. Han querido que tú puedas rotar la cámara. Ya sé por qué quieren que rotes la cámara. Quieren que rotes la cámara o que puedas rotarla para que veas por dónde va el mapa, ¿no? O sea, por dónde puedes saltar. Me imaginaba que eso se iba a caer. Por dónde puedes. No, me ahogo. Mamma mía. Por dónde puedes saltar. Por dónde puedes acortar, ¿no? O sea, el juego tiene. El juego está muy bien, ¿vale? Porque tiene puzzle. Tiene un poquito de investigación, ¿no? Del mapa y eso. O sea, merece la pena repetir los mapas porque siempre vas a encontrar caminos más cortos. Pero yo, por ejemplo, me gustaría. ¿Veis aquí? Que la cámara estuviese fija siempre en un ángulo correcto, idóneo. Tampoco estaría mal, ¿sabéis qué? Que la cámara tuviese zoom. No tiene zoom. ¿Sabéis? Que pudieses acercar la cámara al personaje o alejarlo. Pero ellos quieren que la cámara sea libre o que puedas moverla para que puedas ir viendo en qué dirección correr, ¿no? En qué dirección. ¿Cómo que Shake of It? ¿Por qué me ha tirado hacia abajo? No sé qué ha pasado. Ponía ahí shake your body. No sé por qué ponía eso. No sé qué podíamos hacer con el tema de menear el. O la esta o no sé el qué. Bueno, el caso es que quieren que la cámara no esté fija permanentemente para que la rotes y puedas ver por qué camino recortar, por dónde ir, por dónde no ir, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero creo que sería mejor que estuviese fija y pudieses moverla. Y una vez que la has movido, automáticamente se vuelve a fijar en el mismo punto fijo del principio. Porque aquí, sinceramente, este mapa, por ejemplo, no lo estoy completando. Básicamente por problema de cámara. Entonces, como digo, me gusta el funcionamiento muy sencillo. O sea, el muñeco simplemente salta. Nada más. No tiene nada más, ¿vale? Salta. Y hasta ahí se mueve, ¿no? Sí, puede agarrar objetos y eso, pero tampoco creo que sea nada súper relevante aquí. Pero me gusta mucho cómo es el propio mapa el que establece las cosas. Estoy encallado. Las cosas que puedes hacer y las que no. Estoy un poco atascado. Ah, vale, ya está. Y cómo puedes, yo qué sé, hacer cosas especiales. Las hojitas me gustan las flores que te hacen saltar más alto. Ahí va. Si te quedas muy en la puntita durante mucho rato, la hoja se acaba doblando del todo y te caes, ¿vale? Vale, esa hoja. ¡No! A las nubes. Puedes subirte en las nubes. Cada vez que lo haces, aprendes una cosa nueva, ¿no? Ah, bueno, como hemos hecho el checkpoint, afortunadamente, nos hemos saltado la primera parte. Menos mal que teníamos ya el checkpoint. Te puedes subir en las nubes, ¿eh? ¡Mamma mía! ¿Cómo me he caído ahí? ¿Cómo puedo ser tan manco? Vamos a ver. Ahora sí. Estoy encallado entre la rueda, la pared y la piedra. Me he caído otra vez hacia el fondo, creo que voy a morir. Puedes saltar un poquitito cuando estás en el agua y es justo lo que estaba haciendo el muñeco. Y aquí os digo lo de antes. Me he caído básicamente por el ángulo de la cámara. Muy original, ¿eh? Me gusta mucho. No sé, yo diría incluso, no sé si. Oh, no, no te puedo subir en las nubes. Yo diría que me ha gustado incluso un poquito más este Pingu Adventure que el Yellow de antes. ¿Por qué? Porque el Yellow se me hace un poco pesado el que cada vez que tienes que moverte tienes que hacer la goma, ¿vale? Se hace un poquito más pesado.
Porque es un movimiento poco natural, digamos, para un mando. En cambio, mover una palanca hacia adelante, hacia detrás o lo que sea, es un movimiento pues, al cual estamos más acostumbrados. Es más natural, digamos, ¿no? Y este es más sencillo en ese sentido. El otro te exige siempre un constante hacer con la palanca lo contrario de lo que quieres hacer. Si quieres moverte a la derecha, tienes que hacer goma hacia la izquierda, ¿no? Y es muy constante. Me ha gustado que la mecánica es muy original y está bien, ¿vale? Y de este, lo que me ha gustado es que, aunque las mecánicas son muy simplonas, saltar hacia adelante, o sea, moverte hacia adelante, hacia atrás, tal, y el salto, básicamente eso, sí que tiene la opción de mover, o sea, de agarrar alguna cosilla y tal, pero eso no es. Es que la hoja esta me ha hecho caerme. La hoja esa se va doblando, no puedes quedarte mucho tiempo sobre ella. He intentado saltar desde la hoja. Y claro, intentar saltar desde la hoja, como ya estaba medio doblada, ya no he podido. Vale, hemos caído en la roca esta, afortunadamente. La hoja se dobla tanto hacia adelante, o sea, tanto hacia arriba como hacia abajo, lo cual es algo a tu favor, ¿veis? Puedo empujarla. Y esa hoja que está al fondo, es que no llego a ella, ¿eh? Tenemos que saltar, a ver. ¿Veis? No lo consigo, vamos a ver. Por favor, venga, va, que tú puedes. Ahí estamos. Vale, tienes que saltar varias veces para que se desdoble y vuelva a estar en alto. No. Me parece increíble que no vaya a poder pasar esto, ¿eh? ¡Ah, ahora! Una cuestión de insistencia, ¿eh? Al final lo conseguiremos. Que esa hoja está un po. ¿Veis? Para que lo veáis. O sea, está un poquito. A ver si con esta con este ángulo de cámara lo consigo. O sea, está bien que puedas mover la cámara, pero me gustaría que una vez que la has fijado, se quedase en ese mismo ángulo de forma permanente. Obviamente, la primera parte de la hoja, la parte de aquí detrás, es la parte más durita de la hoja. Y la que más se dobla es la otra parte, la de delante. Uf, casi me voy por el fondo. Anda, si ¿sí puedo llegar directamente a la siguiente hoja? Parece que sí. Venga, va, yo creo que en esta lo conseguimos. Cuanto más tiempo estás sobre la hoja, más blanda se hace, más se dobla y más difícil es saltar en ella, ¿eh? Por eso también veis que estoy manqueando mucho y en parte es por eso. Creo que la hoja que está al fondo la podemos evitar. O sea, quiere decir que podemos llegar a la hoja de la izquierda sin pisar la del fondo. Venga, va, que lo consigo. Mira, está totalmente doblada. Qué asco le estoy cogiendo a esto. Estoy también mirando, porque seguro que hay algún truco para saltarte la fase entera. O sea, sabéis, para que si haces saltas hacia no sé dónde. Vale, ahí por fin. No, estabas arriba, no te bajes. Oh, lo que nos ha costado. Venga, coge la palanca, haz algo. Nada, se empuja simplemente desplazándote hacia ella, ¿no? Vale. ¿Por aquí se puede subir? ¿Por aquí se puede subir o ir? A ver. Yo diría que no, ¿verdad? Que hacia arriba por aquí no se va a poder ir. Vale, lo que se acaba de desbloquear, lo que acaba de moverse es un puente que está donde hemos hecho el checkpoint. Ah, bueno, por cierto, ¿podemos ir por esa puerta? Mira, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque me he caído. Así que paso de intentarlo otra vez, que ya me ha costado bastante subir. ¿Esto es otro checkpoint o es el final del mapa? Es otro checkpoint, ¿vale? Y entonces llegamos a esta puerta, ¿vale? Entramos dentro de la montaña. Podemos coger esto que será una vida, supongo, o algo así. ¿Vale? Menos mal que la pared se hace transparente. Y supongo que nos podemos agarrar a esta cuerda, ¿verdad? Ahí está. Ah, vale, te agarras a la cuerda con la X. Ahí está. Y ya subes. Te quedas agarrado y puedes escalar. Vale, plataformas clásico. Estamos en Super Mario. Este es el mapa del Bowser. Con las típicas llamaradas de fuego. ¿Hasta qué punto te puedes acercar sin quemarte? ¿Veis? Porque ahí queda un poquito un remanente de la llamarada y me da miedo que también te queme. Soy el mejor. Best player in the world. No me ha costado. No, no, que te caes, idiota.
¿Dónde estoy? Ángulo. Lo voy a decir muchas veces, lo sé. Ahora, go up. Vale, correcto. Y desde aquí no te caigas otra vez. Salto. Victoria, no, es otro checkpoint. Oye, qué largo es el mapa, ¿eh? Se hace muy complicado siendo tan largo. No, las cebollines, no. Hay cebollines por todas partes. Espero que no sepan subir la rampa. Ah, mira, se empujan entre ellos también. Hola. No, no, a mí no me empujéis, por favor. Por favor, dime qué es el final del mapa. ¿Veis? Esta hoja verde. Esta hoja verde va por toda la columna hasta abajo del todo. Quizás se pueda llegar hasta abajo del todo con ella. Bueno, pues esto ha sido el Pingo Adventure. Me ha gustado bastante el juego. Me ha gustado más el Pingo Adventure que el Yellow, aunque es más simplote este. Tiene muchas gracias de. Muchas gracietas, ¿no? De puzzle, de investigar. Me gusta bastante en ese sentido. Bueno, ya sabéis, Ground, esta plataforma gratuita de juegos que están en desarrollo, juegos indies a los cuales podéis echar una mano con vuestras opiniones y vuestros comentarios. Entraréis en sorteos geniales. Plataforma que os recomiendo, no es la primera ni la segunda vez que nos patrocina aquí en el canal, así que muchas gracias a Ground por confiar en mí una vez más para patrocinar su contenido, que me gusta bastante. Juegazos realmente de calidad bastante alta. Juegos de estos que te van a dar muchas horas de diversión, perdón, de forma gratuita, y vais a poder apoyar además a estos creadores de contenido. Debajo del vídeo, muy importante en la descripción, os dejo el enlace, mi código, para que podáis descargarlo. Además, también tenéis lo del Ground Heroes, que es algo adicional que podéis mirar y registraros en ello. Y bueno, pues como os digo siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.